Ben Affleck volverá como Batman. Claro, siempre y cuando J-Lo nos lo deje vivo. Batgirl es cancelada a pesar de costar alrededor de 90 millones de dólares. Hay rumores sobre una posible desaparición de HBO Max. De esto y más hablaremos hoy en Cibercine. Desde un puesto de tacos de Gotham City, comenzamos. Iniciamos con la llegada de Lightyear a Disney Plus. Tras cumplir 47 días de su estreno, el largometraje que nos cuenta sobre el origen del Guardián Galáctico se estrenó en la plataforma este 3 de agosto, luego de ser la primera película de Pixar desde hace casi 2 años en tener un estreno en salas de cine. Un estreno no tan exitoso e incluso polémico en las redes sociales. Esperemos que ahora sí le vaya mejor. Y hablando de plataformas de streaming, las redes se llenaron de rumores sobre una supuesta desaparición, o mejor dicho, reestructuración de HBO Max, la aplicación de videos que pertenece a Warner. Esto tras la eliminación de 7 películas originales y el aplazamiento de algunos estrenos como el reboot del clásico de la comedia House Party. Sin embargo, todo apunta a que las decisiones están siendo tomadas debido a asuntos económicos y reestructuraciones en Warner Bros., que por el momento dejan incierta la continuación de varias series y películas. Entre los daños colaterales de las decisiones de Warner, recibimos la triste, lamentable y dolorosa cancelación de Batgirl, la película interpretada por Leslie Grace. La empresa ha anunciado que no tiene planes de estrenar el largometraje, ni en HBO Max ni en salas de cine. Esto, a pesar de que el costo de la película era hasta el momento de 90 millones de dólares y se encontraba en los últimos procesos de producción. Una noticia lamentable. Sin embargo, no todo es tristezas en Gotham, pues esta semana Jason Momoa anunció un cameo de Batman en la próxima película de Aquaman, subiendo una foto en la que sale junto a Ben Affleck. Esperemos que J-Lo nos permita la llegada de Ben a la película de Aquaman. Por favor, J-Lo, el mundo te lo pide de rodillas. Y ya por último, este fin de semana se estrena Tren Bala, la película protagonizada por Brad Pitt. Está basada en la novela María Beautiful del escritor japonés Kotaro Isaka. Esta adaptación es dirigida por David Leitch y la historia se desarrolla en un tren de alta velocidad que va desde Tokio a Morioka. Imagine a new way to travel. Tranquil, comfortable, fast. Estas fueron las notas de Cibercine. Si te gustaron, síguenos en nuestras redes. Hasta la próxima.